Otra vez el mismo camino, otra vez en las montañas del norte del valle. Este es Versalles, mi pueblo natal. Hace 5 años que vivo en la ciudad y desde entonces, cada año en el mes de junio, regreso para sus fiestas de la neblina. Un fin de semana en el que suelo reencontrarme con viejos amigos. Esta es la casa de mi abuela. Aquí solía jugar armatodo con los primos que venían de la ciudad. En las reuniones familiares de Año Nuevo, el olor a tamal se deslizaba por el corredor y se metía en las habitaciones. Los abrazos llegaban con las campanadas de la iglesia. Debe ser mi temor a envejecer, pero cuando regreso, tengo la sensación de que al tiempo le cuesta transcurrir por estas calles, que todo sigue igual. Sin embargo, algo está sucediendo en Versalles. Hay algo que su neblina no deja ver. Cuando tenía 12 años, Versalles era un pueblo próspero. La bonanza cafetera favorecía toda clase de negocios. Este es el Café Poque. Jornaleros, desempleados, jubilados y viejos que viven de la gratitud de sus hijos lo frecuentan todos los días. La afición que tengo por el billar la heredé de mi papá. Las tardes después de salir del colegio, me gustaba venir a verlo jugar con sus amigos. Aquí descubrí que Versalles fue fundado por colonizadores paisas. Hombres que construyeron con golpes de hacha sus hogares y con tiros de escopeta la paz. Las primeras mujeres de estas tierras fueron dotadas por Dios y la naturaleza con singulares vientres. Podían dar a luz entre 12 y 15 hijos. Hoy día, el progreso y los problemas económicos han hecho menos prolíficos estos vientres. O tal vez la violencia, la causa que más incide en el decrecimiento de las poblaciones rurales en Colombia. La historia de Versalles, como la de otros pueblos, no ha sido ajena a las formas de la violencia. Y entonces se encontraron los dos grupos, el ANAPO, ellos que están haciendo la campaña al Frente Nacional, y José Ignacio haciéndole la campaña a la ANAPO. En esas un viejito le tiró una piedra, no sé si sería Noé o a quién más, y entonces Noé, como venía embriagado, se la avanzó con un machete y le mochó la cabeza, le cortó la cabeza y lo mató al viejito. Mochada yo no vi eso, pero dicen que le mochó la cabeza. Bueno, y le pegó un machetazo a Josito Herrera, acá en la cara, que casi le daña una vista. Y a Pablito Orozco fue a salir corriendo y se entró para el café y le pegó un machetazo en la espalda. ¿El dueño de la panadería? Al dueño de la panadería. Eso es lo que yo memorizo desde esa época, de esa campaña política. Sí,
la violencia de los partidos. Nunca le pregunté a mis padres por qué se consideraban conservadores. Pero cuando tenía 9 años, me mandaban todos los domingos a misa. Caminaba con los zapatos embetunados y la camisa por dentro del pantalón. La duda y la razón asaltaron muchos de mis temores. Pero la violencia del Versalles de mi infancia no fue de liberales y conservadores. Fue de capos y sicarios, de muertos conocidos y desconocidos. Entre estas montañas se encuentra el cañón del río Garrapatas, una zona de difícil acceso, estratégica para el cultivo de coca. Las disputas por este territorio entre los carteles de la droga han generado zozobra en los municipios del norte del valle. No sé si aprendí a convivir con la violencia, pero la complicada situación de orden público nunca me obligó a salir de Versalles. Fue el deseo de un mejor bienestar económico el que me hizo tomar esta decisión. La decadencia de lo rural frente al urbano ha propiciado una subvaloración de las actividades agrícolas. La vida en la provincia y en el campo ya no es atractiva para los jóvenes. Este es Mauricio, uno de mis grandes amigos. En el colegio, el gusto por el rock nos hizo inseparables. Trabaja en una finca como jornalero hace 7 años. Muerto. Como le decimos los parceros por sus épocas de metalero, nunca ha pensado marcharse de Versalles, y mucho menos enlistarse en las bandas criminales del norte del valle. Dice que no estará en las fiestas de la neblina. Viajará a la capital para ver una de sus bandas favoritas. Marco, ¿vos con lo que ganas acá, qué? ¿Cómo haces? ¿Cuánto te ganas? Ah, no, pues eso sí es como... Aquí son, ¿qué? Quincenales, serían 100 mil pesos. Pero aquí me ahorran 10 mil. ¿Pero vos te sentís bien con lo que te ganas? Pues... se supera y se va manteniendo como la culebra. ¿Qué entiendes? Decir, sí, pues uno colabora en la casa, entonces... yo prácticamente soy el que pago lo que se saca en una tienda. Así. La comida, pues. Sí. Y los cigarrillos de mi ama. ¿Estás feliz acá en Versalles, Marte? Sí. Sí, no, sí. O sea, yo me encierro un tiempo y después salgo. Más el roce. Pero aquí me entretengo. Ya vivo en la casa. Relajado. Sin tanto afán. No, de rato es como le digo, hay que aprovechar el trabajo que uno tiene. Digamos, si uno se sale, ¿qué salgo yo a Versalles a hacer? Nada, la ciudad no me gusta sino como de parche, de ir de visita, trabajar allá sin... Me acostumbré a estar muy tranquilito. ¿Y cómo está Versalles? Versalles... No, pues, algo solitario. Como usted sabe, yo soy el único de que... del grupo de nosotros de graduación que... estoy aquí. Entonces por eso no me voy, porque ¿a quién van a venir a visitar? En 1976, la cooperativa Industrias Integradas inauguró su planta de confecciones en Versalles. En sus mejores años de producción, logró generar 200 empleos.
Ella es Yolanda, una amiga del colegio. Tiene una niña. Trabajó como operaria durante 7 años en la cooperativa. Al igual que Muerte, no ha pensado marcharse de Versalles. Primero trabajamos con un cliente fijo que era Berfit, sacos. Y luego empezamos a lo que resultara y ahí es donde empezamos mal. ¿Y ahora cómo es que les pagan? Pues dicen que al Estado. Se saca la producción, de lo que pagan por esa producción, sacan parte para la planta, para cubrir los gastos, y lo que queda se reparte entre los modos. Bueno, nosotros ya mucho tiempo nos venían diciendo que en el 2004, 2005 iba a llegar al mercado chino y que nos iba a perjudicar. Y desde el 2004 más o menos empezó a notar que ya Berfin no tenía sino para la planta que tienen en Medellín. Ya no quedaba para mandar para acá. Mientras que para algunos la crisis global ha reducido a 45 operarios el funcionamiento de la planta, para otros habitantes de Versalles, los factores que más han afectado la economía del municipio son la caída del café y la ganadería extensiva. Habían varias compras de café aquí, habían por ahí unas 10 compras de café y ahora ven 3. Mucha gente se ha ido de Versalles para ciudades. Ahí usted ve que se han ido para Cali, para Pereira, Catar, pero acá hay todo el mundo pega para las ciudades. ¿De qué se van? Se van a vender allá agua con azúcar. Unos y otros se van a poner sus propios negocios con la plata que venden en las parcelitas. Se acabó la cultura del café por la situación que se dio con el café, la baja de precios, las plagas. Últimamente se ha incrementado mucho la ganadería, pero la ganadería extensiva. Entonces, ¿qué han hecho? Han acabado con los cafetales y todo lo han convertido en pastos. Una sola persona es dueña de una infinidad de terrenos y un señor a caballo maneja lo que hace años lo podrían manejar por ahí 100 personas. Entonces, y él no es narcotraficante porque pues el señor se ha conseguido la plata trabajando, pero al igual no genera empleo. Frente a esta difícil situación, los proyectos ecoturísticos aparecen como una nueva alternativa para las economías de algunos municipios. La neblina y las costumbres de Versalles son patrocinadas por la industria privada. ¡Ya Ellos son dos amigos del colegio, Gustavo Adolfo y Gustavo Andrés. También partieron hacia la ciudad. Uno no está donde quiere y no donde le toca estar. Solíamos conversar en el parque hasta altas horas de la noche. Cada año que nos reencontramos en las fiestas de la neblina, terminamos hablando de lo mismo, de los amigos que viven en el exterior, las viejas anécdotas del colegio. El asesinato de Luz Marina cuando estábamos en noveno grado es un recuerdo que suele aparecer en nuestras conversaciones. ¿Ustedes la vieron antes de que la...? Sí,
nosotros estábamos. No, usted estaba. Yo no, yo no estaba porque yo estaba jugando cartas en mi casa. Cara con yo, con Chucho, con Leon Denis. Y nos quedamos en el parque y ya al rato de la noticia. Muy impactante eso. No, y sobre todo que ahí mismo nos llevaron a la casa de ella y ya la tenían en su cofre, pero pues sin la autopsia ni nada, y estaba toda rayada por acá por los balines del disparo y todo, o sea, yo sí no la vi, no, vi sí, no. Yo para ver muertos, no, yo tampoco. Nada que ver con ver muertos. Pero sí fue algo, pues, duro. ¿A usted les gustaría criar sus hijos aquí si tuvieran hijos? No sé, ahí sí. Si yo estoy aquí cuando tenga mis hijos, aunque sí me gustaría que por lo menos estudiaran en un buen colegio, porque es que definitivamente aquí se crían muchos, pero crecen muy pocos. Los comerciantes de Versalles son los más favorecidos con las fiestas de la neblina. El pueblo próspero y cafetero reaparece por 4 días y solo una vez al año. Pero la neblina puede ser algo más que un pretexto para embriagarse. Ella es Emilia, nunca se casó y ha pasado gran parte de su vida en Versalles. Su mamá le enseñó a leer y a escribir. Para ella, la neblina es algo divino. Es un regalo de la naturaleza para jugar con el lenguaje. A la madrugada, Versalles se manifiesta con su hermoso cantar, y en la alborada se celebra la fiesta de la gran neblina, que yo la llamo princesita dorada, con campanas y cornetas a repicar. Es la neblina que saliendo de la sierra, cruzando montañas y valles, a Versalles de agua se encierra y cubre la tierra. Yo la bauticé a la neblina. Se llama la princesita dorada. Por mi boca, por mis labios, porque aquí nadie ha bautizado a nadie. Yo los escribo y los guardo. Y al fin van pasando los años, van pasando los años, y uno como nunca ha llegado a estudiar. Es que yo no estudio, eso es de mi cabeza. Yo no estudio. Bueno, lo voy a traer. A ver, para que los vean, a ver. Yo no voy a decir mentira, vea. Y es que me han botado varios libros. Es que me los botan. Porque es que uno al final ya acabó ya viejo. Ya está todo morrongo. Y esculcan. Y hasta se llevan los mejores. Thank you.
Me sacabas mía. ¡Eso! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Se acabó! Me sacabas mía. La neblina nunca se va de Versalles, pero las fiestas llegan a su final. Está muy duro para el empleo. Pues véalo, véalo ahí sentado, trasnochado. Amanecido ahí, vea. Al igual que yo, ellos partirán. Por acá no hay nada que hacer. Estudiar, que no es para otros. ¿Ustedes por qué no estudian? Claro. Pero cuando salgan del colegio. Ah, ay, pero ya, ya tiene que ir cuando salgamos a estudiar de pronto en el SENA, unos cursos o algo. Oh, no, en la Nacional. ¿Sí? ¿Qué le gustaría estudiar? Cualquier cosa que deje plata, cualquier carrera. Sí, son godos, como casi todo el país. Este Severiano. Un poco hijo de putas bobos ahí. Nos conocimos por Led Zeppelin, Black Sabbath y Nietzsche. Vive feliz en Versalles. No, yo paisa no sé, yo vivo a Juno. Yo soy bayuno, yo nací aquí en Versalles. Esto es... Versalles es muy paisa, ¿no? No, pero yo soy bayuno, hermano. Versalles pertenece al Valle del Cauca. Pero vos desayunas yo... con arepa. No. No, a mí me gusta más el pan, hermano, y el pandebón. Yo desde aquí de Versalles, pues me gusta más el pan y el pandebón. Él me va muy bien aquí. ¿Sí? Me va muy bien, pero el resto del pueblo lleva el bulto. A mí me va muy bien, yo no tengo nada de que... Yo vivo como... Esto es un paraíso, hermano. El pueblo en sí es un paraíso. Esto es hermoso, el amanecer. Yo madrugo a trotar y el amanecer es increíble aquí. Esto es un paraíso. Bueno, vos amigo de las fiestas de la neblina. Sí, no, yo me emborracho los 4 días. Yo me emborracho pero porque soy alcohólico. Pero a mí me importa un culo los que presenten a mí comiendo porque esa música no me gusta un pito, hermano, lo que presentan allá. No le dan oportunidad a la gente del pueblo a que, ¿entiende? Mostrar la cultura, pues ¿cuál cultura? ¿Cuál cultura es este tipo de puta pueblo si aquí no hay, aquí no hay deporte? Vea, este es un pueblo que está llamado al olvido porque no hay cultura ni deporte. Aquí no hay un monitor de fútbol, aquí no hay un profesor de teatro. En ocasiones, extraño jugar con mis amigos por estas calles. No sé si pueda regresar el próximo año para las fiestas. Partir terminó por ser una buena decisión.